Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Inazuma Eleven 2. Bienvenidos chicos a esta grandísima serie. Y vamos a darle porque, madre mía, cómo está el asunto. Está impresionante porque parece ser que Mark Evans va a dejar de ser portero o el portero del Raimon. Vamos a ver hacia dónde va el argumento porque empieza... Creo que lo chido, o eso haber dicho, que Fola empieza lo chido, así que let's motherfucking go. ¿Pero qué está diciendo? ¿Quiere que Mark deje de ser nuestro portero? ¿A qué viene eso? Mark es el único en su posición, nadie lo hace como él. Yo apoyo la decisión de la entrenadora. ¿Qué? A tomar por culo el traidor. ¡El traidor Jude! Es un Judas, no me jodas. ¡Jude! Tú también lo has notado, ¿verdad, Mark? Con tu talento serías capaz de decidir un partido jugando en otra posición. ¿Qué? Tenemos que llegar a ser el mejor equipo sobre la faz de la Tierra. Tenemos que eliminar nuestros puntos débiles para poder alcanzar la perfección. No podremos ser los mejores del mundo si antes no hemos sido capaces de llegar a ser perfectos. ¿Perfectos? ¿Pero de qué nos va a servir que Mark no juegue? Mark sí va a jugar, pero en otra posición. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? A partir de ahora Mark será el líbero. ¿Qué? ¿Líbero? ¿Qué es un líbero, cariñín? Es un defensa que juega con mayor libertad. El líbero no tiene que marcar a ningún jugador contrario, por lo que puede apoyar al resto de la defensa donde se necesite. Y también puede subir el ataque si la situación lo requiere. Interesante. Llevo bastante tiempo viéndoos vuestros partidos, ¿sabes, Mark? Y siempre he pensado que para ser portero juegas muy bien con los pies. Bueno, bueno. Eso de que juega bien con los pies, ahí, ahí, la verdad, ahí, ahí. Por eso creo que la posición de líbero te viene como anillo al dedo. ¡Líbero! Mark, si queremos derrotar a la Academia Alius, tienes que dejar tu puesto de portero. Derrotar a la Academia Alius, Mark. ¡Muy bien, lo haré! A partir de ahora seré el líbero. Al fin y al cabo, solo sé es futbolista una vez, ¿verdad, Harley? Ya te digo, tronco, ahí les he dado, tío. Pero si Mark se hace líbero, ¿quién va a ocupar la portería? Bueno, a ver, para empezar, Vanien, tú vas a dejar de ser titular, ¿vale? Perdóname. No os preocupéis, tenemos al mejor portero. ¿Ojo? ¿Cómo? ¿Yo? Claro que sí, no sabría explicarte el porqué, Darren, pero algo me dice que tu potencial es extraordinario. Seguro que lo harás mejor que yo. Contigo la portería del Raimon va a ser imbatible. Mark, ya has aprendido a ejecutar las manos infinitas aunque no las domines del todo. Llegarás a ser el mejor guardameta del equipo. Sin embargo, es demasiado arriesgado que Darren pase a ser directamente el portero titular. De momento, Mark seguirá defendiendo la portería, así que debes aprender de él todo lo que puedas. Muy bien, Darren. Confío en ti para que llegues a dominar las manos infinitas. Tendrás que usarlas para proteger la portería contra la Academia Alius. Pero Mark, ¿estás seguro? Llevas mucho tiempo entrenando esta... Ahora tengo que aprender técnicas de líbero. Me gustaría aprender a hacer las manos infinitas algún día, pero de momento te toca a ti. Mark... Sé que puedes hacerlo, Darren. Te ayudaré a conseguirlo. Muchas gracias, Mark. Cambio en la portería. Mark jugando como líbero. Menuda exclusiva. Revolución en el Raimon. Anda, se te ve muy feliz, Celia. A lo mejor los veteranos del Inazuma pueden ayudaros con la técnica de las manos infinitas, ¿no? Voy a llamarlo. Vosotros dos id a la ribera del río que os esperarán allí. Genial, gracias, Nelly. Muy bien, chicos. A entrenar se ha dicho. A ver quién es el mejor para el que más mejora. Sí. Venga, Darren, vamos a la ribera del río. De acuerdo, Mark, haré lo que sea necesario para convertirme en un gran portero como tú. Darren ha aprendido la mano mágica. Madre mía, o sacar a Mark va a ser líbero. Va a marcar hasta golazo, ya verás. Me cago en la cona. Si es que normal, de portero no sirve una mierda. ¿A dónde vas, Jude? Hay una nueva super técnica que me gustaría probar. ¿Una super técnica? Sí, no es tan poderosa como la Tierra, pero podría valernos para ser más fuertes como equipo. ¿Cómo? Así que una nueva super técnica, ¿de qué se tratará? Pues no lo sé, la verdad. Todos están empleando a fondo para el partido contra la Academia Alius. Pero aún no tenemos el nivel suficiente para ir a la base de la Academia Alius y medirnos a ellos. Ojalá pudiera hacer algo, si encontrase una forma segura de poder ganar. ¿Y si? ¡Claro! Eso debería funcionar. Verás, se viene. ¿El qué? ¿El qué? Practica las manos infinitas en el río. Ok. Vamos al río, chavales. ¿A dónde quieres ir? Al mapa, Tai. A la ribera del río, ¿no? Ahí. Vámonos. Pa-pam, para-para-pam-pam. Vale, por aquí, ¿no? Por abajo. Tú, ¿qué pasa, viejo?
Gluplaf, qué leche, los marcianos usaron como base el monte Fuji. Se me ha caído hasta la dentadura postiza con la sorpresa. ¿Qué coño me estás contando tú? Hola, niña. Raymond, Raymond. Hola, ¿y tú quién eres? Uy. Perdón, chicos. Yo no aguanto más, tengo que entrar en el servicio, pero ya, a ver si me dejan de caparar el baño y salen de una vez. ¡Dejar el baño, cabrones! No, tú no. ¡Aquí, Vamos por aquí, anda. ¿No puedo entrar? No, hay que dar la vuelta, pues nada. Por aquí. Hay algo aquí, Un puto cofre, tú. ¡Un puto cofre! ¡Guau! ¡Wow! ¡Una bola de arroz! ¡Me encanta, joder! Vale, hemos llegado. ¿Tú qué? ¿Qué tal? Yo también quiero luchar contra esos extraterrestres. ¡Uah! Anda, ese señor Wilder, el dueño de la tienda de deportes, no sabía que también jugaba al fútbol. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Wilder. Venga, chavales, que llegáis tarde. No es momento de andar cenando por ahí. ¿Así que este es el legendario equipo del Inazuma Eleven? ¿Cómo? ¡Ah! Tú eres Darren, ¿no? Hemos oído hablar de ti. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Vamos a entrenar la técnica de las manos infinitas. ¡Genial! ¡Gracias por la ayuda! No tenía ni idea de quiénes eran estos, ¡Manos infinitas! Uy. Aún no te sale, Las manos infinitas. ¿Quién iba a decir que aún quedaban técnicas como esas escondidas por ahí? Eso de guardarse un as en la manga era algo típico de David. Mark, ¿seguro que no te importa que este enclenque aprenda la técnica de las manos infinitas? Jude me comentó que la flexibilidad y la precisión son esenciales para dominar las manos infinitas. Pero esas no son precisamente mis mayores virtudes. Mis puntos fuertes son la potencia y la audacia. Bueno, supongo que nadie esperaba que las cualidades más destacadas del nieto de David fuesen la flexibilidad y la precisión. Ya lo creo, eres Claudio Tobolo. Quizás pueda aprender las manos infinitas si entreno mi flexibilidad. Pero creo que, de momento, Darren es el jugador indicado para hacerlo. Ya veo, de todas maneras aún me cuesta creerlo. ¿En serio crees que un renacojo como este podrá ejecutar una ultra super técnica? Ni siquiera David será capaz. No hay de qué preocuparse, Darren tiene mucho potencial. Pero si solo pude realizarlo una vez. Pues entonces tendrás que dejarte la piel y concentrarte al máximo. Nosotros dispararemos a puerta y tú tendrás que usar las manos infinitas para detener el balón. Muy bien, usad vuestras mejores armas. Ahora todo el peso recae sobre mí. Tengo que proteger la portería del Raymond. He de ser tan bueno como Mark. ¡Allá va! ¡Ojo! ¡Pum! ¡Venga, Darren, puedes hacerlo! ¡Manos infinitas! ¡Ah! ¡Rayos, aún no me sale! Tranquilo, Darren, ya te queda menos. ¿Tú crees? ¿Por qué? ¿Qué me falta? Mira, Darren, dices que conseguiste ejecutar las manos infinitas una vez, ¿no es así? Apuesto lo que sea que aquella vez no estabas tan nervioso, ¿me equivoco? Por eso, lo que tienes que hacer es relajarte y disfrutar del juego. Vamos, Darren, intenta divertirte. Pero no tenemos tiempo para relajarnos, tengo que aprender a realizar las manos infinitas. Tranquilo, Darren, vamos a descansar. Pero, Mark, a decir verdad, estoy un poco cansado. Ven, te enseñaré mi lugar preferido, verás cómo te sube la moral. ¿Tu lugar preferido? Sí, seguro que te encanta. Va a donde... Esto es, ahí está. La torre esta, ¿no? Ahí está. Muy típico esto, Bastante, de hecho. ¡Hola, menudas vistas! Son espectaculares, Cuando vengo aquí todos mis problemas se desvanecen. Es un lugar precioso, de verdad, ya lo creo que sí. En realidad no estabas cansado, ¿a que no? Simplemente querías traerme aquí. ¡Vaya, me has pillado! Verías este sitio cuando tenías algún problema con el entrenamiento, ¿verdad? Sí, pero no era el único. Mi abuelo también adoraba este lugar. ¿Sabes? Cada vez que jugamos contra la Academia Elus me pregunto una cosa. ¿Realmente les gustará jugar al fútbol? ¿Se divertirán? El odio, la rabia, la frustración. Si se juega con esos sentimientos es imposible tener éxito en el campo. Éxito. No te rindas, Darren. Sé que llegarás a dominar las manos infinitas. De acuerdo, voy a darlo todo. Anda, mira qué hora es. Debería volver a prepararme para entrenar un poco más. Esto se ve. Hay una escena súper guapa en el Inazuma Go. Que es aquí, también en la torre esa, que es guapísima, la verdad. ¡Oh, esa aparece! ¿Cómo? ¡Nelly! ¡Con un pibe! ¡Ah, hola, Mark! Vaya, ¿qué es todo esto que llevas ahí? Es comida para el equipo. Coméis tanto que necesitamos muchos suministros. Gracias, Nelly. Vamos a conseguir toda la energía que podamos conseguir. Me marcho, señorita Nelly. Butler. Vaya cara que tiene el Butler. ¡Madre mía! Vaya pedazo de cara,
No me lo puedo creer, si es... ¿Qué cojones? ¡Espera, Peter! ¿Peter? ¿De verdad? No veas, estoy muerto de hambre después de... No estarían ligando, ¿no? Peter, que tiene 50 años, con Nelly, que tiene 3. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Espero que no, ¿eh? Me cago en la cona. What the fuck. Oh, ¿qué clase de comida te gusta, Mark? ¿Por qué? ¿Es que no puedes decidir lo que vamos a cenar? No, no es eso, era solo curiosidad. Bueno, pues las bolas de arroz me encantan, pero... Ahora voy a ser un líbero, así que necesito aumentar mi resistencia. What? Mark... ¿Estás seguro? ¿A qué te refieres? A lo de dejar que Darren sea el guardameta. Sí, me da igual. Bueno, en realidad no me da igual del todo. Lo de jugar de portero era como estar conectado con mi abuelo. Ya. Pero ahora me siento tan cerca del equipo como de mi abuelo, ¿sabes? Y además, no creo que a mi abuelo le gustaría ver ni siquiera intento... Perdón. No creo que a mi abuelo le gustara ver que ni siquiera intento ser líbero. Mark, no seas cobarde, inténtalo. Ya sabes, así. Así que voy a intentarlo. Voy a convertirme en un jugador tan bueno que incluso voy a superar a mi abuelo. Y sé que él va a estar pendiente de mí. Sí, estoy segura de que podrás hacerlo. Mark, creo en ti. Gracias, Nelly. Mark, cuando hayamos vencido a la Academia Helios te diré una cosa. ¿Una cosa? ¿Y no puedes decírmela ahora? Por supuesto que no. Mira que eres corto a veces, Mark. Ya sabéis lo que es, ¿no? ¿Un mensaje de texto? ¡Es de la entrenadora! ¡Venid inmediatamente al autobús! ¿Qué pasará? A saber, vamos al autobús a ver de qué se trata. Pues vamos al buen autobús, Maboa. Vámonos. ¡Ah! Pachangota, coño, una pachangota. Al menos una, ¿no? Digo yo, no sé. Llámame loco. Los escurridizos. Vale, que roba el balón. Joder, me hubiese gustado marcar gol, pero bueno. Joder, de verdad. De verdad. De verdad. Oye, ¿por qué Axel se ha tocado los cojones? ¡Vamos! ¡Roba! ¡Vamos! ¡Su! Ahí está, has ganado. ¡Vámonos! ¡Hola, buenas! ¡Pum, chim, pum, chim, chim! Oye, estoy comprando la canción del siglo, así que no me molestes. Pixelmon 3.0. Vamos, Jack, todos los niños te están animando. Soy nuestros héroes, acabad con esos extraterrestres. Venga, vámonos, anda. Vámonos de aquella. ¿Y tú qué eres? Los chavales del Inazuma Kids Football Club han estado ayudando a recoger basura en la ribera. Parecen una panda de niñatos queridos, pero en realidad son buenos chicos. Ah, sí. ¿A dónde quieres ir? A la caravana Inazuma. Es aquí, ¿no? Donde tenemos que hablar. Ah, Mark, estás aquí. Mira las noticias. ¿Qué sucede? Ojo. Les informamos en directo desde la escena del suceso. Una serie de terremotos muy fuertes ha sacudido la zona. ¡Ay, va! A ver, estamos en Japón. No creo que hayan sido los... extraterrestres, ¿no? Y ha destruido edificios y casas por toda la ciudad. ¡Oh, no! ¡Es la... Academia! ¡Ah! Vale. Creo que es la Academia A. ¿Qué será? La Academia A. Academia... No me suena a mí ese nombre, ¿no? La Academia Helios, perdón. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué le ha pasado a la tele? Eso ha sido la supernova del Génesis, no cabe duda. ¿Teléfono? Diga. Ah, Smith. ¿Cómo? ¿Que la Academia Helios nos ha enviado un mensaje? Sí, por favor, reenvíemelo. Escuchad, chicos, voy a poner el mensaje. ¡Ojo! Estúpido primer ministro, es la última vez que lo advertimos. Si no se aceptan nuestros términos, el proyecto Genesis sumirá al mundo en el caos más absoluto. ¿El proyecto Genesis? ¿Qué? ¿La Academia Helios tiene otros objetivos aparte de Japón? ¿Quieren atacar el mundo entero? ¡Van a convertir el planeta en una zona de guerra! Aunque eso podría ocurrir de todas formas si no les derrotamos.
De todas formas, ¿qué quieres decir, papá? Se trata de... ¿Se trata de qué? Se trata de que espero que os haya gustado este video, amigos. Me encantaría que dejarais un grandísimo, grandísimo like. Y mañana continuamos la gran aventura por Inazuma Eleven 2. ¡Venga, chicos, nos vemos! ¡Adiós!